Jesús, buenas tardes ya. Mira, con respecto a la producción de mango, quiero comentarte que ha sido un año bastante irregular. Decimos que el cambio climático no nos afecta y que lo vemos muy lejos, pero la realidad de las cosas es que se nos refleja ya en la producción, sobre todo en los cultivares. El mango está haciendo un efecto tremendo. Ahorita tenemos mango ya de cosecha, y tenemos casi mango que acaban de florear, ¿verdad? Entonces va a ser una temporada muy larga, ¿verdad? Por lo irregular de la floración. Esto quiere decir que va a haber la temporada de lluvia, nos va a agarrar en plena producción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener un mango con bastantes problemas fitosanitarios, pudriciones, gusanos por un lado y por otro lado, ¿verdad? Entonces, ese es el problema ahorita que estamos visualizando, ¿verdad? Con respecto a la producción de mango. ¿Cuánto hectariaje tiene Tecuala en cuestión de mango? Mira, aquí en la región norte, en Tecuala y Acaponeta, es alrededor de 5.000 hectáreas de mango, de todas las variedades, desde Manilas, Hayden, Tomis, Ataulfos y sobre todo Ken. Ken tenemos un 80% de Ken con calidad de exportación.